Vídeo corto con las últimas novedades de mercado de fichajes en el FC Barcelona. Las palancas económicas han sido aprobadas y el Barça comenzará su avanzada en el mercado estival para reforzar su plantilla. Los culés intentarán oficializar aquellos acuerdos que ya tenían atados y por los cuales pidió paciencia para lanzar ofertas que pudiera cumplir. También trabajarán en las negociaciones por ciertos fichajes que desde hace tiempo están vinculados con la camiseta azulgrana. Todo dará inicio la próxima semana. El FC Barcelona está a la expectativa con la venta de Frenkie de Jong, pero a priori ya conoce cuánto capital dispone para invertir. La prioridad es liberar masa salarial con la operación salida y anular la norma 1-3, por lo que la dirección deportiva espera aplicar rebajas y salir del mínimo 10 futbolistas que ya no serán indispensables para Xavi Hernández en su proyecto deportivo. Las primeras incorporaciones en hacerse oficial serán las de Andreas Christensen y Frank Kessié. Ambos están completamente cerrados desde hace meses y su anuncio oficial podría suceder en cuestión de días. Sus contratos tendrán una duración máxima de 4 temporadas y aterrizarán en el Camp Nou con la carta de libertad debajo del brazo, lo que se resume en 2 movimientos acertados por Matteo Alemany. Después, el objetivo es reforzar la delantera y la línea defensiva, siendo Robert Lewandowski el objetivo principal. El polaco ha dejado públicamente que su deseo es salir del Bayern Múnich este mismo verano con dirección al Barcelona tras 8 años en la disciplina bávara. Las negociaciones están en curso y los culés enviarán una nueva oferta a las oficinas germanas para que su traspaso llegue a buen puerto. Joan Laporta le ha dejado claro a su gente, Pini Zahavi, que no les dejarán tirados y que harán el esfuerzo necesario para que el 9 cambie de aires. Por último, los otros 2 casos que el club espera resolver antes de julio son los de César Azpilicueta y Marcos Alonso. Los 2 laterales terminan contrato en 2023 y se esperaba que su salida fuese mucho más sencilla, pero los nuevos propietarios del Chelsea no están dando facilidades, sobre todo con Azpi. En el seno de la institución están tranquilos de que todo marchará según lo planeado, aunque deberán pagar un traspaso no muy elevado por ambos defensores. Xavi les ve como unas piezas esenciales para el siguiente curso, más aún con la baja de Dani Alves y la inclusión de Serginho Dest en una posible operación por Jules Koundé. Por tanto, estos serían los fichajes que querría cometer el Barcelona muy próximamente. Ya hemos ido informando aquí en el canal al respecto sobre cada uno de ellos, pero para ello hay que cumplir un requisito indispensable y así poder reforzar el equipo de cara a esta próxima temporada 2022-2023. El Barcelona vive las últimas semanas rodeado de nombres de futuribles fichajes: Robert Lewandowski, César Azpilicueta, Marco Alonso, Jules Koundé o Bernardo Silva son solo algunos de una lista de deseos que, sin embargo, aún no puede convertirse en realidad. El pasado viernes, en la asamblea extraordinaria, se aprobaron ciertas medidas financieras que desahogarán las arcas culés, pero estas deben empezar ya a funcionar antes de acudir al mercado. Según informa Mundo Deportivo, el Barça no podrá realizar ningún fichaje hasta que al menos dé salida a un 10% de los derechos televisivos, una operación por la que espera ingresar entre 200 y 300 millones de euros antes del 30 de junio. Los planes de la cúpula deportiva son los de cerrar hasta 5 fichajes en solo 2 semanas, un macro movimiento que está a la espera de que la parte financiera le dé el pistoletazo de salida. Una vez que se cuente con ese 10% de los derechos, el club podrá disponer a partir de julio de ingreso por hasta el 49,9% del Barça Licensing and Merchandising, porcentaje que se venderá tal y como se aprobó en la asamblea extraordinaria.